y empezaron las investigaciones de inmediato. Se desplegó todo el equipo de investigación, de inteligencia, el equipo policial, de orden civil, el SEBIN, de orden militar, el DGCIM, en coordinación por el ministro Néstor Reverol. Tengo que informar que han sido capturados parte de los autores materiales del atentado contra mi vida el día de hoy y se encuentran ya procesados. Ha sido capturada parte de la evidencia. Y no voy a adelantar más, pero ya la investigación está muy avanzada. Sin lugar a duda, hemos despejado la situación en tiempo récord y se trata de un atentado para matarme. Han intentado asesinarme el día de hoy y no tengo duda que todo apunta a la derecha, a la ultraderecha venezolana en alianza contra la ultraderecha colombiana y que el nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado. No tengo dudas. La hazaña asesina de la oligarquía colombiana. Y estoy seguro, aparecerán todas las pruebas, estoy seguro, pero los primeros elementos de investigación apuntan a Bogotá. Por eso los anuncios dramáticos del final de Maduro, del final del régimen, es que Juan Manuel Santos entrega la presidencia el 7 de agosto. 7 de agosto. Y no se puede ir sin echarle una broma a Venezuela, sin hacerle un daño, una maldad a Venezuela. Le hemos despejado todas las maldades en la frontera. Máxima alerta, Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la frontera, inteligencia, contrainteligencia, coordinación popular, máxima alerta.